Pacho, ve con Severino. Dile que no toque el libro. Que se quede en el laboratorio y se entierre por dentro. Yo iré en cuanto pueda. Sí, maestro. Pacho, no toquéis el libro. Sí, maestro. Hermanos. Hermanos. Por favor, ven. Ven, Jorge. Hermanos. Guillermo. Sí. ¡Lorento de cojones! Hermanos, soy como de justo. Mi querida Césena y Fray Guillermo de Baskerville. Hermanos. Venerables hermanos. Por fin nos encontramos para este tan esperado debate. Sé que muchos de vosotros habéis venido desde muy lejos para poner un final a esta disputa que ha sacudido la unidad de nuestra Santa Madre Iglesia. A pesar de ser un hombre de iglesia y abad de una orden, considero que el emperador no debe quedar al margen de estos asuntos, por las numerosas razones que dispondrá Fray Guillermo. Fray Guillermo de Basque, mediador en este encuentro. Y así lo haré más tarde. Sin embargo, mi señor abad, es correcto que la discusión comience entre los enviados papales y los representantes de la orden franciscana, que por el simple hecho de estar aquí presentes demuestran que son hijos devotísimos del pontífice. Por consiguiente, invito a que exponga su tesis a Ubertino da Casale. Los franciscanos dan voz a un fugitivo. Hermanos, hermanos, las buenas gentes de la cristiandad están dirigiendo sus miradas a estos venerables muros, esperando ansiosamente nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Era Cristo dueño de las ropas que llevaba o no lo era? La cuestión no es si Cristo era o no pobre, sino si la iglesia debe ser pobre. Las escrituras dicen que Cristo y sus apóstoles renunciaron a todas sus posesiones para vivir en la absoluta pobreza. ¡Falso! ¡Eso es falso! ¡Te equivocé en las escrituras! Los franciscanos deseáis ver al clero entregar sus riquezas y ceder sus posesiones. Que las abadías se despojen de sus tesoros sagrados y entreguen las tierras fértiles a los siervos. ¿Queréis privar a la iglesia de los recursos necesarios para combatir a los no creyentes y hacerle la guerra a los infieles? Sí, sí, los franciscanos olvidáis que incluso el mayor de los monumentos a nuestro Señor es solo un mero reflejo de su infinita majestad y gloria. El Papa ha construido el Palacio de Dios en la Tierra. ¡No es el Palacio de Dios! ¡Es el burdel del Papa! ¡Eso es una blasfemia! ¡Eres tú el que blasfema, bola de estiércol! ¡Ordeno! ¡Basta de insultos y blasfemias! Los evangelios afirman categóricamente que Cristo tenía una bolsa. ¡Esto no es cierto y lo sabéis! ¡Venerables hermanos! ¡Venerables hermanos, por Dios! Nuestro Señor dijo a sus discípulos, al menos en 7 ocasiones, no llevéis ni oro ni plata. ¡Ni oro ni plata! El Evangelio dice que Cristo tenía una bolsa. ¡Basta de hablar de esa bolsa! ¡La pintáis hasta en los crucifijos! ¡No os moféis de la figura de Cristo! ¿Cómo explicas entonces que cuando nuestro Señor estaba en Jerusalén, regresaba cada noche a Betania? Y si nuestro Señor quería dormir en Betania, ¿quién eres tú para juzgarlo, eh? ¡No, viejo cabrón! Nuestro Señor regresaba a Betania porque no tenía dinero para pagarse una verga en Jerusalén. ¡El cabrón lo serás tú! ¡Dios, basta! ¿Y qué comía nuestro Señor en Jerusalén? Nuestro Señor comía de la caridad. ¡Eso es! La caridad y no la pobreza es el principio de una vida perfecta. ¿Eso lo dijo el glotón de vuestro Tomás de Aquino? Sí. ¡Sin cuidado, impío! ¿Llamas glotón a un santo de la Santísima Iglesia Romana? No, vuestro papa no puede hacer santo porque es un hereje. Eso lo ha dicho el perele del emperador, pero fue vuestro Ubertino quien se lo dictó. Tus escritos, Lorenzo, no puede leerlos porque eres analfabeta. ¡Yo, analfabeto! ¡Y blasfemo! ¡Tú sí que eres un blasfemo, fraticello del barrio! ¡Ya os alcanzará la cólera de Dios, como alcanzará vuestro amo, ese papa hereje! ¡Acusáis al papa de herejía! Veo que en todos estos años no habéis cambiado, Bertino. Bien,
hablaremos luego. Ahora, tengo asuntos más urgentes. Mi señor abad, ha ocurrido un suceso de la máxima gravedad. Remigio el Cillerero ha sido arrestado. El jorobado ha confesado el pasado hereje de ambos. Pero hay más. Cuando se ha procedido a la detención de Remigio, este se hallaba en el hospital junto a un cadáver, el del maestro Herbolarios. Severino. ¿Cuántas vidas más, señor, harán falta para que el maligno abandone estos muros? Decidme, ¿llevaba Remigio consigo un libro escrito en griego? ¿Un libro? Lo que ese asesino tenía entre las manos era una esfera de hierro con la que le ha abierto la cabeza al maestro Herbolario, causándole la muerte. Gracias. A ti. Gracias. Por favor.